Si tus plantas no crecen y no te dan un buen follaje, te voy a enseñar cómo usar el jengibre para ellas. Solamente voy a estar usando un pedazo muy chiquito, de este tamaño, y aquí lo voy a poner para molerlo. Le voy a agregar agua y lo voy a moler. Este le va a ayudar mucho para todas sus plantas. Así tiene que estar demolido. Lo voy a poner aquí en este vaso para ponérselo a las plantas. Yo este fertilizante lo he estado usando aquí, por ejemplo, en estas matas que están, miren, bien bonitas, grandes. Se lo he puesto una vez al mes y me está dando muchas flores. Este se los recomiendo que se los pongan a muchas de sus plantas que no les quieren dar muchas flores y no tienen muchas hojas. Yo se las he puesto, por ejemplo, a estas begonias que están aquí. Y un poquito aquí a las suculentas también he puesto, también a estas, y miren cómo están de bonitas. Y se lo voy a estar poniendo a este geranio que se me está como muriendo y no me quiere dar plantas. Voy a colocar aquí en este geranio que no me quiere dar flores, y miren, sus hojas están como muy marchitas, y este le va a ayudar mucho a que me dé muchas flores y muchas hojas nuevas. Y también se lo voy a colocar a esta camelia que no me quiere dar flores también. Esto se lo recomiendo, créanme que es muy bueno para las plantas. Y también se lo pongo también aquí a las suculentas un poquito, y también eso le ayuda mucho a que me dé sus flores y a que la mata crezca más grande y sus hojas.